Según se explicó en la reunión, el programa de inversiones se cumplió en Granma al 65% y las principales ejecuciones fueron en plantas de secado y beneficios de semillas, así como el programa del arroz por la importancia que reviste este último para la alimentación en el país. En 2019 se prevé invertir en obras de continuidad y se incrementarán acá 347 sistemas de riego para beneficiar más de 1.120 hectáreas destinadas fundamentalmente a la producción de granos. En el encuentro, Idael Pérez Brito, viceministro primero de la Agricultura, y Lázaro Díaz, director tecnológico del arroz en el país, entregaron reconocimiento a las dos empresas arroceras de Granma por haber sobrecumplido el plan de entrega del cereal. De conjunto, las empresas Fernando Echenique y La Capote Sosa entregaron alrededor de 84.000 toneladas de arroz total, rompiendo su récord productivo. El compromiso de los campesinos granmenses este año es entregar 90.000 toneladas de arroz para rendir honor a la memoria de Fidel Castro, iniciador en 1967 del programa arrocero en Cuba y quien siempre procuró la suficiencia del país en este renglón. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.